nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Vamos avanzando en este mes de octubre, 27, día 27, y nos unimos a la Iglesia Universal y al Sínodo de Obispos, que desde el pasado 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, ha iniciado esta primera etapa del Sínodo sobre la sinodalidad, la Iglesia en comunión, participación y misión. Continuará en el 2024, dentro de un año, y pedimos por los buenos frutos y probablemente por algún documento que se llamará Exhortación Apostólica Posinodal, donde el Papa dará directrices para la Iglesia. Pedimos buenos frutos, que el Espíritu Santo acompañe a la Iglesia en el mundo entero en este evento que ha reunido a obispos, religiosas, laicos, muchos laicos de distintas partes del planeta para reunirse a pensar cómo debe evangelizar hoy la Iglesia. De manera particular oramos por el cumpleaños de Juan Miguel Correa García, por John Henry Ortiz Hernández, por Diana María Mesa Medina, en el aniversario matrimonial de John Freddy y Oneidi. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La luz de Dios, que va guiando nuestro caminar en la vida, y no nos deja andar en tinieblas y en oscuridad, esa luz de Dios esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Al iniciar la Eucaristía, reconozcamos ante el Señor cuánto nos falta para alcanzar esa estatura del hombre perfecto de la que habla Pablo a los Efesios. Cuánto marcó la historia del mundo Cristo con su paso por esta tierra y sobre todo con el don de su Pascua, su muerte y resurrección, dándonos nueva vida. Lloraremos en la eternidad no haber entendido misterio tan grande. Por eso, ahora que podemos, arrepintámonos de nuestras faltas y pidamos la gracia de obrar en la vida conforme a la voluntad de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, que hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Ten piedad, Cristo, 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 ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con gran atención esa primera lectura que tiene un mensaje muy poderoso para nuestra vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer está a mi alcance para hacer lo bueno. No, pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, descubro la siguiente ley. Yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. En efecto, según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento, porque me fío de tus mandatos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Tú eres bueno y haces el bien. Instrúyeme en tus decretos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y tu ley será mi delicia. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Jamás olvidaré tus mandatos, pues con ellos me diste vida. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus mandatos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Aleluya, 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 aleluya. Amigos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen, va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a ser bochorno y calor, y sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto del clima, de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar los tiempos presentes? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario, el magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última moneda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito como una tarea personal. En sus casas y de entrada van a volver a leer el capítulo 7 de la Carta a los Romanos.
van a volver a leer el capítulo 7 de la Carta a los Romanos. Cuando estaba en los años de seminario, cuando escuchaba este texto, me sentía muy identificado con él, porque en el fondo, en esos fuegos de juventud, sentimos la misma realidad del apóstol Pablo. A veces nuestra naturaleza desbordada quiere inclinarse por un lado, pero la ley del Espíritu va por un lado, por un camino distinto. Esto me lleva a ponerle título a esta reflexión, esta homilía, y a decirles a todos ustedes que la vida me ha enseñado que las grandes batallas de la existencia se libran en el corazón. Las grandes batallas de la vida se libran en el corazón. Es que uno en la mente, en la razón, uno tiene claro qué es bueno, qué es malo, qué le conviene a mi vida, qué no me conviene. Pero cuando ya no es el pensamiento, sino el deseo, 30 centímetros más abajo en el corazón, lo que me mueve en la vida, es cuando empezamos a patinar. Y esto es lo que aconteció en la profunda y radical humanidad del apóstol Pablo y que nos deja en este capítulo 7 de la Carta a los Romanos, del versículo 18 en adelante, nos deja un legado para entender algo que hoy no es fácil reconocer, y es que en todo ser humano hay una contradicción moral. En todo ser humano hay una contradicción moral. Pablo lo dice de una manera muy simple, pero lo vamos a entender todos. Aquí no estoy hablando a marcianos ni a venusianos, estoy hablando a gente de la tierra, de carne y hueso. Pablo dice, doliéndose de sí mismo y tal vez un poco desanimado, porque hago el mal que no quiero hacer. ¿Y por qué dejo de hacer el bien que quisiera realizar? Coloque ejemplos. Tú quieres perdonarle a esta persona, pero no eres capaz de hablarle. Haces el mal que no quieres, no le hablas, aunque quisieras hacer el bien, perdonarle. Coloque un segundo ejemplo. Tú no quieres buscar una persona fuera de tu matrimonio. Tú quieres a tu esposa, es el bien que quieres hacer. Sin embargo, te dejas arrastrar y buscas una persona que no es dentro de tu matrimonio, que no te conviene, y empiezan el dualismo, la lucha interior en el corazón humano. Coloco un tercer ejemplo. Tú sabes que trabajando en este lado de tu vida no vas a hacerte rico de la noche a la mañana, pero sabes que estás ganándote el pan con el sudor de tu frente. Pero por este otro lado sabes que de pronto hay dinero fácil y abundante y a veces te metes por el camino que no es. ¿Cuánta gente cuando celebraba la Eucaristía en la cárcel de Bellavista me dijo, Padre, por ambición, por la maldita ambición, estoy aquí en la cárcel de Bellavista? Uno hace el mal que no quiere y deja de hacer el bien que quiere. Y hay la contradicción moral porque, repito, las grandes batallas de la vida son en el corazón, no en la razón. En la razón tenemos claro qué es bueno y qué es malo. En la razón sabemos qué nos conviene, qué no nos conviene. Pero en el corazón nos dejamos arrastrar. Y es ahí donde el ser humano empieza a patinar. Luego continúa el apóstol Pablo su reflexión y dice que se siente como prisionero interiormente. Se siente encadenado. Él dice, yo quiero vivir según el Espíritu, pero vivo según mi ley de la naturaleza, la carne. La carne te lleva a lujuria, la carne te lleva a pereza, la carne te lleva a comer de gula. Y la pesadez que queda después de comer de gula. La carne te lleva a la ambición de dinero fácil. La carne te lleva al orgullo y a no cederle a otra persona. La carne te lleva al licor, más allá de lo que deberías de tomar. Todos hemos sentido la realidad de la carne. La carne te lleva a enojarte por pequeñeces. La carne te lleva a decir, a mí esta persona no me va a corregir. La ley del Espíritu es contraria, es distinta.
La ley del Espíritu te hace humilde, no orgulloso. La ley del Espíritu te hace obediente, no rebelde a Dios. La ley del Espíritu te hace fiel, no adúltero y sinvergüenza con tu pareja en el matrimonio. La ley del Espíritu te dice, aquí hay mucha paz, hay mucha alegría en vivir honradamente. Contrario a lo que te dice el mundo, hermano, por aquí hay plata fácil, aproveche, le dieron papaya, robe, ahora que está en ese cargo público, aproveche. Esa es la prisión interior. Queremos obrar según el Espíritu de Dios y no obramos según ese Espíritu. Y esto le genera al apóstol Pablo, pero todos somos Pablos o Pablas o Paulas, todos. Pablo experimenta una desgracia existencial y dice, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me ayudará a perdonar cuando no soy capaz de perdonar? ¿Quién me ayudará a hablarle a esta persona cuando quiero hablarle pero mi orgullo me lo impide? ¿Quién me ayudará a no enojarme por pequeñeces? ¿Quién me ayudará a tener paciencia y no disgustarme porque las cosas no salieron como yo quería? ¿Quién me ayudará a cortar con esta persona que no me conviene en mi vida y va a dañar mi matrimonio? ¿Quién me ayudará a no mirar esto en el celular? Él siente esa desgracia existencial y dice que él, en su debilidad él experimenta que la fuerza de la carne, la fuerza de su naturaleza que no se ha abierto a la redención de Cristo lo arrastra, pero él mismo se responde. Y oigan la belleza de respuesta que se da. Por eso los mandé a leer el capítulo 7 de Romanos. Dirá Pablo, Dios por medio de Jesucristo me va a liberar y le doy gracias. Y aquí viene un punto muy alto de esta reflexión. Y los quiero mirar a los ojos, voy a mirarlos a través de esta cámara. Los voy a mirar a los ojos a ustedes y van a entenderme algo. En 30 años escuchando confesiones, he descubierto algo. Prácticamente nadie es capaz de cambiar de vida, de dejar el hombre viejo del que habla San Pablo, de dejar su situación de esclavitud de la carne, de sus sentidos, de sus deseos, si no se abre a la acción de la gracia de Dios. Una persona, las he escuchado 15 años después de su primera confesión, padre, vengo a confesarme de rabias. 20 años, padre, vengo a confesarme de las rabias. 25 años. Le dije, pero llevas 25 años confesándote de rabietas y de rencores. ¿Cuándo vas a cambiar? Y entendí algo. No es el esfuerzo humano. No es el mérito propio. No es la ascesis que yo diga de pura berriondera, de puro coraje. Yo voy a cambiar. Pablo lo entenderá perfectamente cuando habla del aguijón de la carne. Unos dicen la enfermedad, otros dicen la lujuria, lo que sea. Él habla de un aguijón. El aguijón, ustedes recordarán el alacrán, que pica e inocula su veneno y dice, te he pedido tres veces, te parece poco, que me libres del aguijón de la carne. Y Jesús le responde, pues Pablo, no te quito esa debilidad en tu carne. No te la voy a quitar, te basta mi gracia, te basta la vida nueva que yo te comunico y vencerás, saldrás adelante, que en tu debilidad, apóstol Pablo, se manifiesta perfecto mi poder, el de Jesús. Hoy les digo, no sean ingenuos, no sean collarejos, no sean tontos, no intenten cambiar su vida por propio mérito, esfuerzo, sacrificio, ascesis. La vida me ha enseñado, y creo no equivocarme, la vida me ha enseñado que al final todo es gracia. Yo lo veo en mi vida, primero que sacerdote soy hombre, los cambios que yo he tenido en mi vida, profundos y duraderos, son sin violencia, son con suavidad, sin atropellar, porque si es la gracia de Dios. Y Él obra, Él actúa, Él cambia, Él renueva, Él convierte el corazón humano. Es confiarnos a la gracia del Señor. Todo en la vida es gracia.
Tanta gente, padre, yo intenté dejar la droga y volvió y cayó. Padre, intenté dejar las mujeres y respetar a mi esposa, volvió y cayó. Padre, yo intenté dejar el licor, volvió y cayó. Padre, yo intenté dejarle el juego, volvió y cayó. Padre, yo he intentado perdoné, pero volvió y cayó. Padre, yo he intentado dejar la ambición, volvió y cayó. Padre, yo he intentado dejar el orgullo, volvió y cayó. Solo Jesús, la gracia pascual, la gracia potente de su muerte y resurrección en nuestra vida, es capaz de hacernos hombres nuevos y poder decir, como el apóstol Pablo, vivo la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ríete de tus codicias, ríete de tu pereza, ríete de tus rencores, ríete de tu carnalidad, ríete de tu adicción al licor, cuando has dejado entrar en tu vida la gracia pascual, la vida divina de Cristo. Y como dirá Pablo, estoy crucificado con él, Gálatas 2:19-20. Ya no soy yo el que vive, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo del Hombre que me amó y se entregó por mí. Esa es la vida cristiana. Padre, yo pensé que la vida cristiana era ir a misa. No. Rezar el rosario. No. Hacer una novena, un santico. No. Todo eso ayuda, pero ¿qué es la vida cristiana? La vida nueva, la vida de amor, la vida de paz y sobre todo la vida de libertad que Cristo nos da. Se siente tan sabroso, se siente tan bueno, se siente tan rico cuando uno vive en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, libre de apegos humanos, libre de apegos materiales, libre de apegos al yo, al cuerpo, a la imagen, libre de las opiniones ajenas, porque tú sabes en quién has depositado tu confianza y toda tu vida. Esto es muy potente y es la gran comprensión que nosotros no podemos dejar perder. Es la gracia de Dios. Esto nos ayuda inclusive a evitar el orgullo. Cuando uno cree que es que yo he logrado esto por méritos míos, yo tan guapito, tan guapita, eso es orgullo, vanidad espiritual, soberbia. Todos somos de barro. Yo ya no como cuento, yo ya como carne. Yo ya no, padre, ¿qué es un santo, una santa? Todos somos de barro, todos. Padre, ¿alguna excepción? Todos. Padre, otra vez repítalo, todos somos de barro. Padre, que esta persona es una santa. Ay, ay, no se engañe. Todos somos de barro en nuestra condición. Perfecto Jesús, muy cerquita a la Virgen Santísima. Y ahí para abajo todos tenemos falla. Los santos se equivocaron cantidad de veces, muchísimas veces. ¿Y por qué son santos? Por misericordia de Dios, porque se abrieron a la gracia de Dios. Pero eso de que fueron impecables desde niño, carreta, cuento, paja. Nada, fueron de carne y hueso, lucharon y salieron adelante, se confiaron en la gracia de Dios. Este salmo de hoy es bellísimo, bellísimo. Lo pueden mirar, Salmo 118 en la liturgia. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Me voy con esta cámara. Enséñame la bondad y la prudencia, porque me fío de tus mandatos. Instrúyeme en tus decretos. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré. Tu ley será mi delicia. Jamás olvidaré tus mandatos. Con ellos me has dado nueva vida. Es muy, muy lindo el salmo. Y el evangelio de hoy nos dice, hombre, un campesino, un marinero, saben entender los signos climáticos. El viento por aquí va a llover, el calor por allá no sé qué, no sé qué. Entiende los signos del clima, entienda los signos de Dios. Discierna, discierna, hoy estás vivo. Yo me he impactado mucho viendo esa masacre allá en Israel y en Gaza. Nadie puede ser bueno uno matando a otro, nadie puede ser bueno.
Y yo digo, acordándome de San Agustín, cuando se mata una persona, lo más grave no es quitarle la vida. Cuando se mata una persona, se le quita la posibilidad de convertirse. Porque mientras uno esté vivo, se puede convertir, pero uno muerto ya no se puede convertir a Cristo. Ya se murió. Ya uno quiere hacer por un difunto, como vamos a hacer ahora el 2 de noviembre o en el retiro espiritual que vamos a tener del 3 al 5 de noviembre. Vamos a orar por los difuntos, que mi Dios tenga misericordia de ellos. Pero tu conversión es hoy, tu cambio de vida es hoy. Y si las abuelas le decían a uno sobre el trabajo y el estudio, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, yo te digo, no dejes tu conversión para mañana si la debes y puedes hacer hoy. La conversión es hoy. Mientras uno más retrase la conversión, decía el santo cura de Ars, más difícil será convertirnos. Hoy el mundo necesita de cristianos como tú, que con su testimonio de amor, de perdón, de luz, que están llenos de la gracia divina, puedan iluminar el mundo. Hoy la gente está más perdida que embolatada. La gente, la vida se le volvió como una mascota. ¿Qué hace una mascota? Comer, reproducirse, jugar y vivir bueno. Y la gente hoy se nos volvió la vida como la de un animalito. Perdimos la dimensión trascendente. ¿Usted para qué vive? Para comer, para pasar bueno, para viajar, para darme gusto. Pues soy una mascota. Nosotros los cristianos somos distintos. Tenemos la vida de Jesús. Y cuando uno ha conocido la paz de Jesús, se da cuenta que cualquier paz humana es nada. Y la paz no es que Israel y palestinos dejen de pelear, o Rusia y Ucrania. La paz de Jesús es más profunda. Es el estado de no pecado, el estado de paraíso. Cuando uno ha conocido la libertad que da Jesús, uno dice, tan bobito, tan bobita, apegado a cosas, a personas, la libertad que da Jesús. Cuando tú has vivido la alegría de Jesús, qué alegría del mundo, con aguardiente, vino, ron, fiesta, música, parranda, rumba, qué alegría del mundo, ni que 8/4. Cuando has conocido el gozo, la alegría interior que da Jesús, nada del mundo vale la pena. Y cuando has conocido más allá de la paz, la libertad, la alegría, cuando has conocido el amor de Jesús, entiende lo que dice un místico como Juan de la Cruz. Fuera del amor de Cristo, todo amor humano es estrecho. Porque el amor de Cristo no cansa ni se cansa. Perdóneme que me extienda, pero mi Dios a mí no me deja subir al cielo si no me los arrastro a ustedes. Y los tengo que exhortar y hablarles clarito. Hablarles clarito, porque a veces se sientan ahí en el celular o en la tableta a mirar una Eucaristía, sí, la del Padre Yepes el viernes. No, tenemos que buscar del Señor, escarbar más hondo, escudriñar y conocer la vida nueva. No te mueras diciendo que fuiste católica, católico, si no conociste la vida nueva, la vida de amor, la vida de paz, la vida de profunda libertad que solo nos viene de Cristo Jesús. No te preocupes de las esclavitudes que ahora sientes. Todo eso lo puedes superar. La droga, el licor, el sexo, la codicia, el orgullo, el rencor, la rabia. Todo lo puedes superar si te abres a Cristo, porque al final de la vida descubrirás que toda tu existencia es fruto fecundo de la gracia, la pura y única gracia de Dios. Amén. Manos extendidas te ofrecemos.
lo que dé gracia recibimos con el vino y con el pan. Ofrezcamos al Señor toda nuestra vida en al Creador. Con el vino y con el pan ofrezcamos al Señor toda nuestra vida entera y alabanzas al Creador. Oremos. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, cantarte un himno de gloria y de alabanza, Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Cristo Señor nuestro. Por eso, con todas las potestades del cielo, te aclamamos en la tierra, diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia de Medellín, donde celebramos esta Eucaristía con la luz del Evangelio. Renueva la iglesia del mundo entero a propósito de este sínodo en la Ciudad del Vaticano. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que han fallecido en la guerra y aquellos que han muerto en la paz de Cristo. Oramos por todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con los apóstoles, con su esposo San José, con los apóstoles, los mártires, en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Al buen Dios invoquémosle diciendo: Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz, cuánto lo necesita nuestro mundo. Concede paz a las naciones de esta tierra. Concede paz a nuestros corazones, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, que es una esclavitud,
protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que has dicho a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu promesa, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. En sus casas donde estén, nosotros aquí nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, de nosotros, ten piedad, de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado, danos paz, para el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita la oscuridad, la guerra, el pecado que hay en el corazón humano. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden nuestras almas para lo único importante, la vida eterna. Quiero, Señor, sentirte cerca, pertenecer cuerpo de Cristo a tus afectos, ser tu pequeña, confiarme solo a tu divino amor. Vengo, Señor, con cuanto tengo, con lo que soy, mi sufrimiento y hasta mi dolor, hoy los presento a tu corazón. Oh corazón de Jesús, confío en ti. Oh amor eterno del Padre por mí, oh corazón de Jesús, confío en ti. Te rogamos, Señor, que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales para que seamos socorridos con beneficios temporales e instruidos en los eternos por Cristo nuestro Señor. Amén. Los viernes oramos al corazón de Jesús y antes de la bendición vamos a hacer unas repetir con sencillez la ejaculatoria Sagrado Corazón de Jesús en vos confío por tres intenciones. Una, por la paz del mundo y la paz en los corazones. Digamos, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
por la conversión, porque hay tanta frialdad, el ser humano vive tanto de espaldas a Dios y vive desdichado e infeliz. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, por los enfermos, por los que sufren, el sufrimiento material, la pobreza, el desempleo y el sufrimiento moral, las injusticias, la depresión, tantas realidades de sufrimiento en la vida. Digamos, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Recibamos todos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe en este día viernes y siempre. Amén. Amén. De hoy en un mes será 27 de noviembre. De hoy en un mes tendremos la fiesta de la Milagrosa, que queremos mucho. Vamos, antes de despedirnos, a saludar a la Virgen Milagrosa y digámosle: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad. Guardadme, defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. La Virgen, que es mamá, nos cuide a todos. El Santo Rosario constante reza, y la paz del mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María, ave María.